CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. Ustedes saben que hace algunos días hubo una manifestación de jóvenes y de padres frente al Instituto Politécnico General San Martín. Bueno, el reclamo era por más cantidad de clases presenciales, aparentemente. Nosotros vamos a charlar ahora mismo con Juan Alberto Farina, que es el director del Colegio Politécnico, para que nos cuente un poquito su punto de vista y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Alberto? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo. Acá estamos. Bien. Bueno, me cuenta un poquito cuál es la situación con esta queja, esta manifestación que se hizo frente al Politécnico hace algunos días atrás, y el punto de vista de, bueno, en este caso suyo, como director, de qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden, qué cosas están bien, qué cosas están mal. ¿Puede ser, por favor? Sí, cómo no. Bueno, respecto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la organización del ciclo lectivo 2021, lo que puedo decir que desde hace tiempo estamos en un arduo trabajo de logística para ver de cómo implementar este ciclo que comenzó el lunes dentro de este contexto de pandemia, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fundamentales para nosotros es priorizar los contenidos que deben darse durante en las distintas asignaturas, así también cumplir con los protocolos en cuanto a la organización de esos espacios. Entonces, una de las cuestiones que estuvimos trabajando y que en realidad nos llevó muchísimo tiempo, porque, digamos, es una escuela en la cual tenemos que trabajar de modo de preservar la salud de los trabajadores y de los estudiantes. Cuando digo los trabajadores, me estoy refiriendo al plantel docente, al plantel no docente. Y entre idas y vueltas pudimos llevar a cabo, como ustedes habrán notado, el día 3 de marzo, el examen de ingreso que caracteriza a la institución. Para poder llevar a cabo ese examen de ingreso en el nivel medio, bueno, tuvimos que adecuar el edificio a ver las posibilidades de cuántos alumnos podíamos tomarles ese examen y en qué espacios y de qué modo. Señor Farina, una pregunta, ¿cuántos alumnos tiene el Politécnico actualmente? Bien, actualmente tiene 1.260 alumnos en el nivel secundario, más 600 alumnos en el nivel terciario, alrededor de 2.000 alumnos. Alrededor de 2.000 alumnos. O sea, hay que administrar todos los protocolos para 2.000 alumnos. Sí, tal cual. No, eso hablando de los alumnos. Hablando de los docentes y de los no docentes, hay que sumarle 500 personas más o 600 personas más. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, claro, sí, entiendo la dificultad. Es una pequeña ciudad, es una gran dificultad, digamos. Entonces, uh-huh, un poquito para poner en contexto, yo lo que quería decir es que para poder llevar a cabo este examen de ingreso con 600 aspirantes, tuvimos que contar con otros espacios, porque si bien desde afuera se ve el edificio como enorme y que capaz de albergar muchísima gente, bueno, cuando tenemos que asumir el tema de los protocolos, la cosa ya se pone complicada, de tal modo que tuvimos que pedir aulas en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, algunas más grandes que las nuestras, para poder llevar a cabo eso. Entonces, en ese contexto, digamos, nosotros de lo que disponemos, por otro lado tengo que decir que los cursos, la cantidad de alumnos que tenemos en los cursos es entre 35 y 42 alumnos, ¿me explico? Sí. Son 25 o 20. Son, sí, entre 35 y 42 alumnos. En un aula en la cual entraban 35 alumnos apretados, por supuesto, en este momento entran entre 8 y 10.
Ese es el máximo de cada burbuja. El máximo de cada burbuja. El máximo de cada burbuja, y nosotros tenemos solamente 7 aulas que admiten 18 y 20 alumnos con las burbujas. 7 nada más. Entonces, si hacemos la cuenta, digamos, y con los protocolos, en cuanto a las distancias entre uno y otro y las distancias en los espacios de circulación, la cantidad de alumnos totales es un problema, ¿no? Sí, evidentemente. Un problema matemático, diría yo, para empezar. Es un problema matemático que se ha hecho ese cálculo matemático que usted menciona, justamente para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, la verdad que, además, por otro lado, nosotros tenemos, no solamente eso, sino también tenemos que contemplar los espacios en los cuales, los espacios sanitarios. Y los espacios sanitarios, de acuerdo al protocolo que nosotros hemos implementado, solamente puede entrar de un alumno por vez. Y entra un alumno y luego se pasa a limpiar y así sucesivamente. Entonces, más o menos, para ponerlo en términos de cálculos, solamente nosotros podríamos tener alguna circulación de 200 alumnos como máximo. Sí, entiendo. En ese contexto es imposible, digamos, asignarle mayor relevancia a la presencialidad. De hecho, que todo el grupo directivo, por supuesto, y los docentes, queremos tener una presencialidad absoluta. Ojalá lo pudiéramos hacer. Entonces, voy al quid de la cuestión, es decir, ¿cómo nosotros hemos planificado esta situación? Hemos planificado esta situación en un modelo tal que nos permita tener esta presencialidad a la cual le dimos preponderancia, justamente a la calidad académica y a poder desarrollar los temas en la mayor profundidad posible. Para ello hubo que resignar alguno de ellos. Y en ese sentido, digamos, en el caso, como estamos viendo, hoy tenemos 200 casos de COVID en la ciudad de Rosario, o sea que está aumentando. El número de RT, que estaba 0,708, ahora está en 1.11. Entonces, nuestra visión es, bueno, bien, vamos a planificar en el sentido tal de que probablemente, ojalá no ocurra eso, pero probablemente en un mes o 20 días tengamos que volver a un encierro, tenemos las clases virtuales preparadas totalmente. Entonces, comenzamos el lunes 15 con todas las clases, están todas las clases virtuales en marcha en este momento, y con algunas cuestiones de presencialidad estamos teniendo. En esas cuestiones de presencialidad, donde se van citando los diferentes cursos con los jefes del departamento y se les va explicando todo este procedimiento para que pueda entenderse, digamos, el por qué es esta decisión que hemos tomado respecto a cómo va a ser el dictado de clases. Señor Farina, los protocolos a los que estamos haciendo referencia y que generan todas estas restricciones, ¿son protocolos que vienen dados desde la provincia, desde la nación, no son protocolos propios? Son de la... el protocolo general es el de la nación y a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Y luego lo hemos adaptado a la institución, ¿sí? Sí, claro, la adaptación, por supuesto, es propia, pero sí. Digo, vienen dados, no es que... El hecho de que ahora se esté yendo el verano y empiece a venirse un poquito el frío, ¿cambia este esquema que ustedes están armando o no lo cambia en nada porque ya está previsto todo puertas adentro? No, está previsto todo para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Y bueno, como el COVID no es una enfermedad estacional, sino que, bueno... No, me refiero a que muchas instituciones utilizan el aire libre, patios, o jardines, y bueno, en el verano está todo bien, en el invierno esos espacios no se van a poder usar, si es que están dentro del plan. Era lo que preguntaba, si hay algún patio que se esté usando ahora y que más adelante tampoco se pueda usar. A eso me refería. En este momento se está usando el patio, pero en el patio, ya le digo, también con el espacio que tenemos en el patio para las actividades que se están haciendo ahora, que es justamente explicar cómo es el funcionamiento de todo esto, es muy limitado el patio que tenemos. Claro. Es muy limitado el patio que tenemos. Entonces no podemos poner bancos o organizar clases
en el patio, porque bueno, primero, uno es el espacio físico, y por otro lado, bueno, si nos toca un día de frío, de viento, de sol, no podemos tener a los chicos al aire libre ahí. Evidentemente, no, claro. Otra de las cuestiones importantes que tenemos también es cuando uno sale de las aulas. Cuando uno sale de las aulas, nosotros no tenemos espacios abiertos. Son todas galerías cerradas. Claro, son todas, sí. Entonces, no es, la circulación se nos complica también, ¿no? Entonces, y no parece que esto pudiera cambiar hasta tanto no se empiece a solucionar el problema de fondo, entonces. Claro, y el problema de fondo, ¿cuál es? Es el COVID. Exactamente, sí. Que mediante la vacuna la cosa se acomode, eso sería. Se acomode, como sea, se acomode, que no lo vemos que se vaya a acomodar, digamos. No, por eso este año pinta para que sea así como usted lo está planteando, en definitiva. Pinta para que sea así como lo estamos planteando, yo no sé si todo el año, pero al menos el primer semestre. Entonces veremos qué es lo que ocurre en el segundo semestre. Es decir, por otro lado, también tenemos nosotros no solamente las actividades áulicas y de laboratorio, y le cuento que durante febrero y marzo, alumnos de química en pequeñas burbujas de 10 a 12 alumnos, hubo actividades de laboratorio planteadas para ellos y con las burbujas previamente establecidas, con personal de limpieza en el baño continuamente, donde cada alumno que iba al baño de a uno entraba, y cuando entraba de a uno se limpiaba cada vez que entraba uno de ellos, sí. Que salía uno de ellos, tuvimos un caso de COVID. Ese caso, el profesor estaba vestido como astronauta, podría decir, con barbijo, máscara y todos los elementos que corresponden, sí. Los alumnos con barbijo. Entonces tuvo que aislarse el grupo. El profesor, además de trabajar ahí en el Politécnico, trabaja obviamente en una empresa, o sea que tuvo que aislarse y faltar. Pero ¿qué pasó? No tuvimos una propagación. ¿Y por qué no tuvimos una propagación? Porque tuvimos en cuenta justamente los riesgos que involucra las clases en esa situación. Y bueno, está bien, se aisló y nada más, digamos. Ahora, si tenemos un vuelco masivo, nosotros flexibilizáramos, por ejemplo, los protocolos para que entraran más alumnos los que tienen que entrar, es un riesgo terrible que atenta contra la salud de todos, digamos, ¿no? Porque un alumno que se contagie o un profesor que se contagie va a su casa o va a donde tenga que ir, y bueno, no podemos arriesgarnos a eso de ningún modo. Uh-huh. Por último, y en relación a la protesta o a la marcha que se hizo el otro día de jóvenes, sí. Y de padres, ¿hay, sí. ¿Hay un diálogo abierto como para charlar sobre estas cosas, o no? Sí, nosotros estamos estableciendo diálogos. En estos diálogos hay un grupo de padres que presentó una nota a mí, por secretaría, y luego lo hizo por mesa de entrada. En ese grupo de padres había algunos de ese contingente de padres. Nosotros hicimos una reunión el viernes pasado, manteniendo los protocolos, y en un aula donde se convocó a un par de ellos para poder explicarles la situación y poder transmitirla. Lo que nosotros no podemos hacer es reunirnos con todos los padres de la escuela en una charla para todos, porque eso es imposible, pero sí estamos manteniendo charla con los alumnos, con todos los cursos, con los padres. Tuvimos el viernes pasado y tuvimos este lunes con el grupo de sexto electo también, que planteaban alguna cuestión que tenía que ver con los laboratorios, donde ahí tenemos otro protocolo que se está adecuando a ver de cómo trabajar en ese tipo de burbuja. Pero lo estamos haciendo, y a partir de la semana que viene se va a ir haciendo, por ejemplo, con todos los primer año, segundo año, tercer año, con dos referentes parentales por curso, para poder explicar esta situación compleja que tenemos y se pueda entender, digamos, del por qué la determinación del Politécnico fue priorizar contenidos, y en esa priorización de contenidos, de acuerdo a los espacios de los cuales disponemos, hacer la
Perfecto, entendido. Le agradezco mucho, Juan, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Al contrario, adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Juan Alberto Farina, es director del Politécnico Superior General San Martín, y nos explicaba todas las restricciones que los protocolos le imponen a un colegio que tiene 1.200 alumnos, creo que decía 1.200, alrededor de 2.000 en total, con los profesores, con el secundario, con... Ahora se me mezcló 1.200, 600, 500 profesores y no docentes. Bueno, 2.000 personas dando vuelta por el edificio, un edificio que es muy grandote, pero que tiene muchos lugares cerrados y ahí ustedes escuchaban cómo daban las cuentas. Era más bien matemático el tema, ¿no? Tantas aulas de tal capacidad, tantos alumnos, la burbuja de tanta gente. Y bueno, y después sí, yo le preguntaba si los protocolos son nacionales, provinciales, sí, son nacionales, y después se adaptan a cada institución. A lo mejor sobre lo que hay que charlar un poco son más bien sobre los protocolos, pero una vez que están los protocolos definidos, después la instrumentación no deja mucho margen, ¿no?